Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra comisión número 22 de espectáculos y festividades, por lo cual le pido a nuestra secretaria que nos apoye con el orden del día, por favor. Bueno, el día de hoy, siendo el 25 de noviembre de 2019, a las 2:30 de la tarde, damos con inicio a la comisión de espectáculos y festividades. Continuando con el orden del día, damos la lista de asistencia: Gustavo de Jesús Navarro González, justificado. Luz del Carmen Martín Franco, presente. Blanca Estela de la Torre, Berta Elena Espinosa Martínez, José Antonio Becerra González, María Concepción Franco Lucio, presente. Si están de acuerdo con el orden del día, favor de levantar su mano. Entonces vamos a leer la orden del día. Registro de asistencia y aclaración de quórum, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, petición por parte del jefe de festividades, Juan Manuel Sánchez Jiménez, para que se autorice lanzar la convocatoria para el concurso de logotipo para la Feria de Papel 2020. Número 4, solicitud de la Jefatura de Festividades para que se autorice la conformación del Comité de Feria 2020. El número 5, puntos varios, y número 6, clausura. ¿Están a favor de autorizar el orden del día? Favor de levantar su mano. Entonces, se incorpora nuestra regidora, Bertelena Espinosa Martínez, y damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Juan Manuel Sánchez Jiménez. Bueno, y pasamos al número 3, que es la petición por parte del jefe de festividades, Juan Manuel Sánchez Jiménez, para que se autorice lanzar la convocatoria para el concurso de logotipo de ferias del Madrid 2020. También nos acompaña Diana. Ay, perdón, no, Diana, bienvenida. También como invitada. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como ustedes saben, la comisión de festividades por aquí tiene que pasar para hacer un acuerdo de comisión, no tiene que subir hacia el ayuntamiento, lanzar las bases para elegir el logotipo de la Feria Tepamil 2020. Entonces, aquí está ya la propuesta de bases y le cedo el uso de la voz a Manuel, si quiere explicarnos. Claro que sí. La convocatoria, el año pasado, por cuestiones de los tiempos, no se hizo convocatoria para el logotipo de la Feria Tepamil. En esta ocasión, el año pasado, creo que Betty nos había comentado que se hiciera abierta para que tuvieran más participación todos los diseñadores que hacen logotipos, para que se fuera un concurso y no fuera directamente del ayuntamiento. Entonces, pensando en la próxima feria, queremos lanzar una convocatoria para que la gente participe, los diseñadores, en lo que es el logotipo de Feria de Pablo 2020. La convocatoria que tenemos aquí se hace de acuerdo a lo que ya se tenían en otros años, a ver qué le ponemos, qué le cambiamos. ¿Quién es la convocatoria? ¿O se la lee? ¿Todo lo sube la página? Sí. Sí, aquí es para, por ejemplo, se invitó a Diana para que viera los detalles de la convocatoria, porque prácticamente anteriormente salía de comunicación social. Y también de hacer la premiación, si ustedes están de acuerdo en entregar 5,000 pesos, ¿sí?, a la persona ganadora, y también pues salga del mismo recurso que se entrega ahora sí por parte del comité de feria a lo que es comunicación social, y posteriormente pues poner las fechas, de qué fechas a qué fechas se haría el concurso, cuándo sería la reunión para decidir qué logotipo se va a llevar a cabo, y en este caso pues también qué fecha se le entregaría a la persona del premio. Sí, son antes. Hay muchos que están estudiando y eso está perfecto. Y les ayuda. Claro. Y aparte creo que hay muchísimo talento de patentar, y creo que sacar también ideas diferentes a lo que es el gobierno, creo que serían varias propuestas que a lo tradicional que tenemos, porque anteriormente sí se hace por medio del ayuntamiento, o era este o este, y siempre. No, y que se tomen en cuenta. Claro, porque la participación de la ciudadanía es importante, o
sobre todo en la música como parte de la fe. Y hay mucho talento, sí, que ya se quiten las ideas de que tienen que estar en cuerpo, tienen que sacar, que ellos lo hagan y el bonito que gane, y ese es. No pasa nada, puede ser medicina. No, pues hay tantas cosas aquí que se pueden. Por eso lo estamos pasando a la comisión, para que ustedes nos ayuden a completar a lo mejor las nuevas reglas. Para que haya interés también de muchos de que sea, se promueva y que de veras este tipo de convocatorias sí las dé a la gente, porque la verdad, de esa manera. Sí, pero ya vamos a poner, hacer una. Necesitar iguales que sí, esta carrera. Incluso lanzarlo a aquellas universidades o escuelas que no tienen una carrera en específico, pero que sí hay gente que sabe a lo del diseño y que también pueda sumarse. Sí, que se empiece a como veces, ¿no? Sí. A ver, ¿quieren que le dé lectura a todo? Y hay que definir fechas. ¿Fechas? Hay que definir cuántos participantes. Sí, entonces para. Fecha, dice, la convocatoria queda abierta desde la publicación del presente y hasta, o sea, ¿cuánto tiempo que es necesario? Sí, ¿cuál es la convocatoria? ¿Cuánto creen que es necesario que tengamos que iniciar todo el proceso de lanzar la convocatoria? La podemos, yo creo que en la próxima semana la podemos lanzar, no sé, comunicación cuánto se tarda en diseñarla. Para no, yo puedo trabajar con el equipo de esta semana para que Para que salga el viernes después de la sesión. Esto no es una sesión. No. Hoy es 25. ¿Cuánto tiempo? Porque sale nosotros lo decidimos. Pues que son las dos semanas, ¿les parece bien? Pero es que son las fiestas, es. Yo pienso que salga a finales, que salga a principios de diciembre, que sea hasta enero, que sea un mes. Sí, yo digo que a mediados de enero hacer el concurso. Dice, la convocatoria queda abierta desde la publicación de la presente y hasta él. Yo creo que todo diciembre lo trabajen y todavía tenemos viernes 3, 10, puede ser viernes 17 de enero. ¿Sí, no? Viernes 17 de enero. El ganador será dado a conocer el cuánto tiempo necesitamos para definir quién ganó. Pues en la siguiente semana. Pero aparte que luego le ponemos que quitamos. Una semana hasta el 24 de enero. Uh-huh. Con 8 días tenemos porque lo vamos a decidir nosotros. ¿Sí? Y el ganador, ¿quién es? Lo tenemos que presentar. ¿Lo tenemos que presentar en sesión de ayuntamiento o no? No podemos hacer. Aquí igual, ¿de acuerdo? El día de la rueda de prensa, digamos que lo que vamos a tener, le podemos hacer la entrega de prensa. En la rueda de prensa que presente en el logo, ¿no? Así es. Sí. Ok, entonces ya justamente como dice de hacer cambios en caso de que entonces, a ver, si el 17 recibimos las propuestas, ¿quieren que lo hagamos a los 8 días o hasta el 31? 15 días. Sí, sí, ¿verdad? O puede ser hasta el lunes 27. Lunes 27 de enero. Le dará a conocer el. Pero pone el horario de que hasta las 12 de la noche se recibe. Eso ya viene y lo van a poder decir directamente. Ok, el lunes 27 de enero, a través de las páginas oficiales de Gobierno Municipal de Tepatitlán y Feria Teparril, en Facebook y Twitter. De los participantes, podrán participar los ciudadanos radicados en Tepatitlán de Morelos mayores de 18 años. No hay límites de propuestas por persona. O sea, la misma persona puede presentar varias propuestas. Okay. De los requisitos del diseño. El logotipo deberá representar la identidad y tradiciones de Tepatitlán de Morelos. Podrá incluir o no imágenes religiosas. En caso de incluir imagen religiosa, presentar una segunda versión sin la misma, ya que el diseño podrá ser utilizado en promociones con empresas que limitan el uso de estas imágenes.
¿podrán contemplar que en la propuesta de diseño las actividades económicas que representan a Tepatitlán y sus delegaciones? El diseño puede ser un logotipo, isotipo, isólogo o imagotipo. No incluirá lema. Deberá reproducirse sin problema en formato pequeño y mediante diferentes sistemas. Deberá presentar versión a color, blanco y negro. La presentación del diseño deberá ser en dos formatos, grabado en CD o en los archivos, y los archivos deberán estar en formato EPS y o PDF. El impreso debe ser a color y en blanco y negro, tamaño carta, en papel blanco de opalina de 220 gramos. Explicación detallada de las propuestas que sean presentadas. No serán recibidas las propuestas enviadas por correo electrónico ni por redes sociales. Manifestar ejemplos de aplicaciones y restricciones. ¿Alguna modificación hasta aquí? No, me parece bien. Ok. Entrega de propuestas. La o las propuestas deberán ser entregadas en un sobre cerrado debidamente identificado con nombre, domicilio y número de teléfono del participante. Las propuestas serán recibidas en la oficina de la Jefatura de Festividades, ubicada en la Presidencia Municipal, Pedro Medina, número 50, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No se devolverán los materiales recibidos de los participantes. No cumplir con la fase señalada será causa de descalificación. Del jurado. Estará compuesto por los integrantes de la Comisión Edilicia de Festividades y Espectáculos, en conjunto con la Jefatura de Comunicación Social. El fallo del jurado será inapelable. De los premios, habrá un solo ganador con una propuesta. Será entregado un premio de 5.000 pesos. Derecho sobre el diseño. Todos los participantes, con el hecho de enviar su o sus propuestas, se dan por enterados y manifiestan aceptadas en las bases. Todos los participantes, con el hecho de enviar su o sus propuestas, autorizan al municipio de Tepatitlán de Morelos a la reproducción y exhibición de los diseños por cualquier medio, sin que esto sea causa de regalías por los participantes. El participante ganador cederá los derechos totales del diseño al municipio de Tepatitlán de Morelos, quien utilizará libremente en la promoción de las próximas fiestas de Tepatitlán. El comité de feria se reserva el derecho a realizar modificaciones al diseño ganador. Los casos no imprevistos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Es todo. Muy bien. El acuerdo quedaría que se autoriza a lanzar la convocatoria para el concurso de logotipo de la Feria de Papel 2020 y que la persona ganadora reciba un premio de 5.000 pesos por el logotipo, que se anexa la convocatoria con los puntos y términos de esta. Así quedaría el acuerdo de la comisión. Aquí nada más agregar que los 5.000 pesos serán destinados por parte del presupuesto que se le entrega a Comunicación Social para la realización de promoción de la Feria de Pabril, que es el presupuesto que nosotros le entregamos. Dicho, bueno, mejor los 5.000 pesos. El monto. Entonces son de lo que se le asigna a Comunicación Social por parte de la feria, ¿verdad? Por parte de promoción de la feria. Así es. No sé si bien, no tengo que hacer esta. Sí, ya. Muy bien, entonces, ¿qué les parece? ¿Alguien tiene alguna observación en las bases? Quien esté de acuerdo en el punto tal cual como se presentó, a favor de levantar su mano. 5. ¿Los demás? Ay, perdón, pues ya me disculpen, es que todo se salió. Si es que éramos 5. ¿Cuál es el motivo? Yo creo que 5. ¿Cuántos de 10 es esta persona? Somos 4 de 6. ¿Y no acá? ¿4? Ya no lo tengo. O sea, no pongo un peor. Muy bien. Entonces, el número 4, solicitud de jefatura de festividades para que se autorice la conformación del comité de feria de Pabril 2020.
Muy bien, muchas gracias. A ver, el tema de los integrantes del comité de feria, ahorita le vamos a dar lectura. Se puso, no se, se puso solamente mi nombre de la comisión de festividades, pero pues, obviamente los podemos agregar. La otra vez no asistían todos, ¿se acuerdan? Entonces por eso platicamos Manuel y yo de que mejor se quedara abierto y que aquí se anotara quien sí pueda asistir. Porque se acuerdan que la otra vez por de facto metimos a Toño y a todos, entonces como nunca se presentaron, aquí se va a hacer la corrección. Entonces, la cabina muy poca. Entonces, para la cuestión de que batallamos mucho en que la gente llegara rápido, entonces nosotros decidimos poner aquí los nombres de los integrantes y los regidores que realmente quisieran agregarse, también anexarlos aquí, ya con la decisión completa. Si quieren, le doy lectura. Integrantes del Comité de Feria de Parmil 2020. 1. Licenciada Marilena de Anda Gutiérrez, presidente municipal. 2. Miriam Guadalupe González, regidora presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas. 3. Norma del Carmen Orozco González, regidora presidente del Comité de Adquisiciones. 4. Enrique Martín Barba, director jurídico. 5. Lucía Lorena López Villalobos, secretario general del H. Ayuntamiento. 6. Juan Manuel Sánchez Jiménez, jefe de festividades. 7. Salvador Hernández Cedillo, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal. 8. Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control. 9. Fernando Plasencia Íñiguez, director de proveeduría. 10. Roberto Castro de Alma, comisario de seguridad pública. 11. Alejandro Solano Rosas, director de movilidad y tránsito. 12. Emanuel Bravo Hernández, coordinador de certámenes. Señores Tecorril y Niña Tecorril, 2020. 13. Mónica Orozco Flores, directora de fomento deportivo. 14. José Francisco Sandoval, director de arte y cultura. 15. Daniel Torres Suárez, director de profesión civil y bomberos. 16. José Armando Bautista Gómez, director de Servicios Públicos Municipales. 17. Araceli Preciado Prado, oficial mayor de Padrón de Licencias. 18. Diana Antonia Delgadillo Gómez, jefe de Comunicación Social, Prensa y Difusión. 19. Tania Catalina Velázquez Muñoz, coordinadora de Logística. 20. Javier Aguirre Nuño, coordinador de Inspección de Reglamentos. Y 21. Claudia del Carmen Navarro, directora de Turismo. ¿De ustedes quieren agregar? El comisario en paz descanse era de los que menos faltaba. Era de los que menos. ¿Quién más? No, pero pues ahí no, pues no, si no tenga voto, porque ahí se hace problemas. Sí, voto, tiene que ir. Mejor nos podemos invitar si hay un tema especial de ellos, invitarlos como invitados especiales porque hoy se ve el tema. Me quiere mucho con, ya sabes, Azteca, Provincia. Es una vez a la semana. Pero que yo y la hacemos al mediodía. Siempre era como a la 1:30. Sí, pero era de todas las semanas. Sí, cada 8 de entonces, nosotros porque estamos en la comisión de martes, jueves, viernes. Sí, no, si no va. Yo también no opino igual que los del Carmen. Que no tenga votos y no los hacemos mediante por invitados especiales para que no tengamos el problema de que no había quórum y nos tardábamos media hora por estar rogándoles que suban para poder continuar. Para poder empezar. ¿Cómo a quién? A ver, voy a empezar. ¿Quién sería los suplentes de la semana? Claudia. A Claudia sí quiero que quede porque nos tiene que ayudar. Javier Aguirre Nuño, Tania Catalina, Diana Antonia, Araceli Preciado, José Armando Bautista. No, yo creo que Javier Aguirre también no. Ni Javier es tipo. Es que los puedes invitar como, sí, como invitados a todas. Depende de los temas. Que, o sea, como invitados, pero que no sean por su Y luego Daniel Torres. También dependiendo del tema. El gobierno siempre va a ser el día 13 ni nada. Pero a Pedro, ¿sabes? ¿Sandoval? Ya, es que. Sí, él sí. Que participe. Mónica Orozco Flores también siempre venía. Pero la de Torres también. No tiene nada que ver con los precios. Esa también como invitada. ¿Y a Tania? A Tania. ¿Sí me explico? Sí, sí, o sea, sí. Claro. Tiene más relevancia como porque, a ver, chale.
Araceli Preciado tampoco lo presenté, más especial. Santa, Alejandro Solano Rosas también es especial. Roberto Castro. Esta es la especial. Sí, de seguridad pública. Sí, sí. Sí, casi todos compras, ¿no? Pero sí, es sí. Chela también. También. ¿Y Chela Escobero? El tesorero, donde vaya Chela, creo que tenemos. Porque ni iba. No, yo nunca lo. No. No, no, ni iba. O sea, no se sí. Lucía Lorena. Ella sí, sí pone como. Siempre manda uno. Sí, pero no le hace. Enrique también. En vez de. A lo mejor de tesorero, es como a la oficina de ingresos. Porque esta ocasión de llenarme el paso bueno, con la Contraloría Interna, así tuve ahí un tallito. ¿Ah, no está Chela en Contraloría? No, pero ella él dice el ingreso, para la hora de. Porque ella de paz y que ella tenga conocimiento sí, de en qué cuenta se van a entregar. Así como tú también. La secretaria general mandaba a Hugo, pero Hugo sí nos era muy útil. Sí. Enrique Martín Barra. Para ir por las paletas. No, así, sí, bueno, a mí sí me gustaba, si yo soy mirada para ellos, si apoyaba, mirada para ellos. Tal vez a la pasa, a veces platica con Tania. Por eso, para que ella no está. Ah. Enrique Martín Barba, el de jurídico. ¿Él para qué? Para los temas de los contratos, no sé. Bueno, reivindicamos. Para no tener tanta gente así, si no, así lo podemos hacer acá. Sí, miren, es más fácil. No, Martina y yo, somos hasta bien, ya no. Yo no quiero, quiero que esté Norma, porque como todo calla el comité de decisiones, necesito que ella vaya y les explique. Porque yo de la manera tenía que no lo voy a explicar. Yo también estoy ahí. Yo también estoy aquí en el comité de adquisiciones. Sí, ah, perfecto. Pues con ustedes. Sí, así no viene uno que me haya dado saber. Me voy a ir encargando. Pero ahorita les está. No, ella no estaba la otra vez. No la habíamos invitado nunca. Nunca se me invitaba y Manuel y yo teníamos que ir a veces a solucionar allá. Sí, dudas. Y de hecho, a ver, ¿cuánta gente quitaste? A ver, quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Ahora? 17, pero eran 25. ¿No? Era 25. Todavía de los 17. La gente que se quede con comités. Pero sí son cumplidos, mira, bueno, Nena nunca va. Ella manda a alguien. Soy yo, Norma, Lucía, Manuel, Chela, vamos a meter a la oficina de ingresos, que es Gaby, Fer Plasencia, Emanuel, Moni de Deportivo, Sandoval, Diana, Claudia, Conchita, Luz del Carmen, Betty y Carmen. No, sí, también. Sí, sí. Y así, ya, o sea, de todos no somos muchos. 17, nunca vamos a estar aquí. ¿Cuántas sillas se ven? Es la mayoría. Apenitas. Sí. Y ya puesto que casi aquí la podríamos hacer siempre. Y tú te vas a encargar de estar invitando, entonces, como tú tienes, tú sabes sí, qué temas hay, tu invitación. Ya sabes si invitas una de estas. Ok. Y si quieres leer lo demás, dice, número, bueno, primero. Cada titular tendrá derecho a voz y voto dentro del comité y podrán nombrar a su suplente a su consideración, quien contará con las mismas facultades que el titular. Dicho suplente deberá de presentar por escrito al comité de ferias de Pabril 2020 en los primeros 5 días hábiles a partir de la aprobación del presente acuerdo. Segundo, el comité de ferias de Pabril 2020 tendrá únicamente facultades de organización, logística, gestión, planeación, elaboración y ejecución de la feria de Pabril 2020. Tercero, el comité de feria, a través de su presidente y coordinador general, solicitará al comité de adquisiciones todas las compras necesarias para la organización, logística, planeación, elaboración y ejecución de la feria de Pabril 2020, a través de requisiciones para su respectiva revisión y autorización, debiendo de cumplir dichas requisiciones todos los requisitos señalados por la ley del reglamento municipal en materia de compras. Cuarto, el comité de adquisiciones deberá de nombrar dentro de los ciudadanos que lo conforman un integrante para formar parte del comité de Pabril 2020, quien tendrá derecho a voz y voto dentro del comité los primeros 5 días hábiles siguientes a partir de la aprobación del presente acuerdo. Esto, ¿vamos a nombrar a alguien para el comité? Aquí la cuestión es, porque bueno, no manejan adquisiciones, que el año pasado todo ha sido adquisiciones. Entonces las adquisiciones que son fuertes, si hay un ciudadano, llegaban y todavía pues empezamos en adquisiciones, se peleaban porque no estaban de acuerdo en una cosa, entonces estando ya un representante de los ciudadanos en el comité,
creo que es más factible para que diga ya tengo el conocimiento y él ya probó aquí, entonces por definitiva también va a poder. Ellos mismos lo elijan. Con el punto. El mismo y si tuviera un inconveniente que nos lo diga en el comité para nosotros poderle llevar las propuestas como yo. Pero va a ser problemático para que asistan a toda la reunión. ¿O que pongan un suplente? Que pongan ellos, alguien que sí pueda asistir. Yo te digo una cosa, eso de que manden suplentes pues no tiene caso, o sea, la verdad es que eso pasó la otra vez. Había puros suplentes sin ningún titular. Ay, sí, qué problema. Lo que queríamos hacer al reducirlo es hacer más eficiente el trabajo. Entonces, yo puedo hablar con los ciudadanos del comité y decirles, a ver, les prometemos que va a ser eficiente, si es una hora, es una hora, no más. Y tratar de sacar las cosas, porque paloteábamos bien a gusto. No, y tardábamos horas en empezar, porque no había mejor. Entonces, igual yo puedo hablar personalmente con cada uno de los invitados y pedirles el compromiso de horario, de que lleguen de puntual y que lo que trabajemos sea rápido y ya voy y platico yo con los del comité. Va. Quinto, se nombra el ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, jefe de festividades, como presidente y coordinador general del Comité de Feria de Cobril 2020. Este sí. ¿Se nombra él? ¿O la razón que se autorice? Como se autorice el Comité de Feria, el valor general. Quien deberá de nombrar a su secretario técnico en la primera sesión del Comité de Feria, quien fungirá como órgano operativo y auxiliar de dicho comité. Sexto. El presidente y coordinador general del Comité de Feria tendrá todas las facultades de gestionar, organizar, planear, dirigir, negociar y suscribir los oficios necesarios en representación del comité, a fin de darle cumplimiento a los acuerdos y actos necesarios para la planeación, organización, logística y ejecución de la Feria de Cabril 2020. Séptimo, el Comité de Feria, a través de su presidente y coordinador general, los primeros 5 días hábiles de cada inicio de mes, enviará a la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas y órgano interno de control un informe relativo a las compras solicitadas y aprobadas por el Comité de Adquisiciones, además de los acuerdos tomados durante el mes anterior inmediato, a fin de conocer de todos los asuntos y acuerdos tomados por dicho Comité de Feria, en el que se hará constar las características del bien o servicio adquirido y las razones por las cuales fue adquirido. Asimismo, el Comité informará a la Comisión de Edilicia de todos los trámites necesarios que requerirán que requieran la aprobación del pleno del ayuntamiento para la ejecución de la Feria de Cobril 2020. Octavo, los contratos y convenios necesarios para la elaboración y ejecución de la Feria de Cobril 2020 se elaborarán a través de la Sindicatura Municipal una vez que se hayan cumplido los requisitos necesarios para su elaboración. ¿Cómo ven? Perfecto. ¿Sí? Entonces aquí amarramos muchas cosas, que sea el contacto directo con adquisiciones, que se nos esté entregando un informe a la comisión y que todos hagan esa sindicatura para no estar preguntando. ¿Sale? Entonces, ¿qué quieres preguntar? ¿Es un acuerdo? Quien esté a favor de la comité de feria como se presenta, favor de levantar su mano. Muy bien, seguimos con el número 5, que son puntos varios. ¿Alguien trae un punto varios? Sí, yo creo, bueno, ahorita ya sabía. Ya dando cumplimiento y ya lo que tomamos muy en serio, bueno, que hay que tomar muy en serio, yo creo que les va a parecer buena idea. El año pasado hicimos más o menos un presupuesto de cuánto dinero se le iba a dar a cultura, cuánto dinero se le iba a dar a deporte, y no estábamos balanceados en cuanto a deporte y cuanto a cultura. Este año a mí me gustaría verlo antes de que comience el comité de feria, los que van a manejar recursos como es Diana de Comunicación, Francisco Sandoval con cultura, Mónica con deportes y otro tipo de eventos, nosotros ver lo necesario que cada dependencia nos muestre una propuesta, porque si bien el año pasado, algo que a mí me molestó y creo que también algunos, teníamos, por ejemplo, llegaban con las propuestas pero muy tarde y se les destinaban el dinero que ellos querían. Entonces, algo que a mí me parece mejor, se iba mucho dinero en catering, en exposiciones. Mejor decidir si a cultura le vamos a dar 300 mil pesos, digamos. Que nosotros como comisión o la comisión de edilicia le diga, bueno, vamos a darte tanto dinero
¿Cuántas exposiciones vas a tener? Y vas a hacer nada más, te vamos a dar tanto para exposiciones, tanto para el festival. Que ya vaya etiquetado por así decir sí, el recurso y que no se pase cada cosa. Claro. No, otro año con un dinero, como medio millón, ¿no? Entonces tenemos. Y a deporte se le dio. A ver, otra opción sería que presentaran sus proyectos, los analicen los ángeles, y a mí me ¿por qué? Porque si no, entonces, bueno, pues yo prefiero este que este, no es lo que ellos prefieran, es saberlo como comisión, qué es mejor para la posibilidad y nosotros decidirlo. Pedirles que nos presenten el proyecto, cuánto costaría desde antes. Y esto en la comisión lo sacamos y esto, pues no, y ya lo subimos al comité. Dependiendo lo que sí y lo presupuestamos. Que te dicen, oye, ¿cuánto presupuesto va a haber? No sé, pero necesito saber qué es lo que traes para saber cuánto puedo, entre todos, según lo que traiga cada quien, qué es lo que vamos a hacer. Sí, por el año pasado, entonces, bueno, oye, pero es que yo ya presupuesté porque el año pasado se hizo muchísimo. Pues sí, pero vamos a ver qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Creo que de esa manera sanaríamos muchas cosas que la vez pasada vimos. Que no encontraban dónde jalar y poner algún proyecto más para la mera hora, cubrir que ya tenías presupuesto. Y además a veces nos se iban con bastante eventos que era exagerado. Que no estaban. No era la calidad de los eventos. Entonces yo estaban creo que solos. Que hay que buscar. Okay. Hay exposiciones, por ejemplo, a veces se gasta en un simposio internacional de escultura, que es muy bueno el proyecto, pero se gastaron 125 mil pesos. Entonces podemos reducir a la mejor en ese evento, o sea, claro, hablándole y darle mejor calidad al espectáculo del teatro. Claro, mejor, es que tenemos sí, más gente. A mí me parece un perfecto. Sí, yo pienso que sí. Sí, porque el otro año fue un programa, se me presentaron poquitas cosas. No, estamos y sabes que tenemos, vemos ahí, sabemos. Fue un problema que nos presentaran posiciones y las mejores opciones. Que nos entreguen el proyecto y ya. Así es como se manda el programa. Yo creo que algo que hace falta es buscar el impacto. Hay de cultura a cultura. Y también hay que hacer cultura de comunidad. Y crear que ahí se desarrolle un. Entonces, este es un taller o algo cultural, pero no todo se trae, así es. Es muy costoso y a veces no van. Nos queda toda la periferia. El dinero sí se gasta y está bien gastado porque no era malo, pero que estamos generando, que tal vez el impacto y que lo traiga para que no sea quemar ropa y con todo, para que no metan problemas a la comunicación social. No, y adquisición. O sea, que no se mete problemas eso porque que no se dé como manita de cuerpo, todo como debe de ser, pongan las reglas, pongan las normas, claro, y que tenga impacto en la comunidad porque sí se le puede. Así es. Y eso, y ya se lo controla. Cada proyecto, ¿a cuánta gente vas a impactar? O sea, tú, sí, pero es que está todo el pueblo. Tú ya sabes que esto le puede llegar al 10%, al 1%, al 0.0000%, porque hay unos que no había nada de gente. Entonces, que sí sean conscientes para cuánta gente impacta tu evento, ¿sí? Y si no es bueno, aunque sea para una comunidad muy pequeña, pero si es algo que podemos ir impactando poco a poco, sí lo podemos apoyar. O sea, no porque al principio va a ser para poca gente, que sabemos que la cultura nos cuesta el trabajo. Pero sí tenemos que valorar qué tipo de eventos vamos a traer culturales y qué no nos va a costar tanto. Creo que algo positivo que puede traer a tener un programa de algo que se supiera desde el inicio en comunicación social, de algo que por mi parte es que podemos seguir ese programa tanto en la difusión como en el COVID. Sí. Porque cuando la verdad pasan eventos que es el mismo día, ¿no? Ya que sí tenemos esto y me lo cambian para mañana, pero ya es hoy y es ahorita. Entonces ya no le dimos la misma cobertura, ya no llegamos a la misma gente. La gente que sabía del evento en un punto, en un lugar y en una hora, ya no llegó. Y fue, y lo peor del caso es que nos critican, porque sí fueron, sí hubo, no hubo nada. O sea, no, hay que cumplir. Si dicen de 9 a 11, de 9 a 11, si dicen de 12 horas, pues hay que cumplir y estar ahí. Porque muchas veces se levantaban porque como no hubo nada, siempre quitamos las cosas, es que no había gente, ¿no? O sea, el gasto está, lo tienes que cumplir de tal a tal hora,
y el evento y la promoción, entonces queda mal el ayuntamiento, porque hay con una gente que vaya y digan, yo fui novia nada, cuando eso, pues quedas como que era mentira, y era mentira, ¿cómo porque no estuvo hasta tal hora, que era la hora de la promoción. Entonces sí es importante. Es que bueno, punto, mi estimado. Con un porcentaje de que se trabaje en las comunidades, se ligan ciertas comunidades y ahí se rescate la gente que tiene el club, o sea, que ya genera algo de arte. Y un porcentaje para hacer una cosa, porque a mí me ha tocado muchas veces ir en representación de quien debe de ir, y sí está muy bonito y todo, pero está muy local y es casi familiar. Entonces, a mí se me hace que es mucha inversión. De todos, para mí, para el impacto que da, sí, porque se vuelve familia. Yo he venido varias veces, entonces creo que viene de San Velasco. Sí, pero sería muy bonito que las colonias más digan: ahí hay una pintora, hay una deportista, que hay una de aquello, y se vean entre ellas. Pues creo que la idea de Manuela es muy buena, solamente hay que ver exactamente cómo la vamos a ejecutar. Sí, pero sí voy escribiendo ya las áreas. Sí, quería agregarle, porque yo creo que a mí se me hace un poquito complicada la cuestión de los dineros. ¿Por qué? Porque llegan y pues papá, ayuntamiento tiene el dinero de la feria y no se tratan, de verdad es bien complicado porque nomás están esperando lo que nosotros les demos. También yo creo que tanto arte y cultura como deporte deberían de buscar también patrocinadores, por ejemplo, sí. Deportes patrocinadores de pan y todo eso, pues podemos ahorita viendo porque va a estar difícil este año 2020 en cuestión presupuestal, creo que ya todos sabemos, tenemos que, pues sobre todo yo lo estoy viendo en tener una buena feria, pero tener un ahorro para lo que para el proyecto que tenemos, seguir dándole imagen a la feria, que la feria tenga imagen y que vaya teniendo también instalaciones dignas. Por eso también me preocupa mucho la cuestión económica, de ver la manera que también le trabajen un poquito con patrocinadores ellos, porque pues nada más están esperando lo que nosotros hacemos. Entonces a mí sí me preocupa sacar ingresos de otro tipo de que no sea tanto al municipio para tener un poquito como para que nosotros. Buscas patrocinadores más. Tú dices que el 20% o el 30% busquen patrocinadores. Oye, sí, otra cosa que podría estar bien, digo, dentro de tus metas que vas a sacar, que por ejemplo, de cultura, como decía, hay gente que tenemos muy buena para que siempre quieren traer de fuera y no vamos a conocer. Hay que traer de todo, pero dar a conocer lo que nosotros tenemos, darle oportunidad y darle oportunidad. Tenemos excelentes músicos, tenemos excelente gente de pintores, y darles oportunidad a la gente local de que también se gane un dinero en nuestras ferias y que se den a conocer. Porque es bien fácil, pues tengo el dinero del ayuntamiento caigo a fulano de tal que se quiere dar a conocer, pero es de Michoacán, no es de Guadalajara, a veces vamos dando a conocer de nosotros. Oye, como nosotros en turismo, evento que hacemos, evento que cargamos con nuestros artesanos, y vieras que bien les va. Y la gente nos ha criticado, pero yo tengo los que bueno, hay gente que trabaja, entonces aquí en la propia semilla. También incluso localmente que sea parejo, porque muchas veces tenemos tres de lo mismo y nada más es uno siempre. Exactamente. Entonces, eso también puede ayudar a traer más gente. Sí, porque incluso si es familiar, pero es la familia de este, luego va a venir la de aquel. Exacto. Que en el museo se exponga de varios de las escuelas, o sea, algo. Sí, creo que lo principal es eso, hablarle a Sosovalia Garí, que se vengan, nos sentamos con ellos, explicarles qué es lo que no tenemos. Exactamente. Si quieres eso ya lo coordinamos en la semana, la próxima vez. Sí. Lo coordinamos en la semana para poder consultar con ellos. Sí. ¿Qué más? Creo que es por ahí esta palabra de concesionar. Estamos en eso, no nos lo han autorizado, ya se platicó con la presidenta municipal y sigue la que le den. Creo que la concesión de la sí, concesionar el certamen y cobrar. Yo les pedí a la gente de turismo, quien hace los certámenes, que me hiciera, ya me lo entregaron, un porcentaje, o sea, cuánto se gasta.
en vestuarios, en maquillajes, en la preparación de las niñas, en fotografías, en traslados, etc. No digo la cantidad, después lo platicaremos. Y esa cantidad, como un poquito más, es lo que se le pudiera pedir a la persona del concesionario, al que se le va a dar la concesión. Creo yo que sería muy buena idea que lo concesionáramos, porque ya no sería un gasto para el ayuntamiento. Que hagan un buen evento, que sea gente que sí se dedique a eso, que nos hagan un buen evento y pues nosotros ya no perdemos, más bien le ganamos. A mí, la verdad, me deja en una duda. Si así, teniendo en mano nosotros, nos quemamos como nos quemamos la vez pasada con algunas cositas que hubo en el empresa, y si se lo damos a alguien de fuera, ¿cómo se va a cuidar la reputación de las chicas, va a cuidar todo eso? No se podría comer en casa. Sí, sería un contrato. Si están aquí con nuestra gente, pasó lo que pasó. A mí eso me da. Si los vestuarios son mucho bien. El vestuario, y bueno, es que entonces ya no van a saltar de por sí. Pues que la gente no va a saltar en casa. Ya, de hecho, la convocatoria de la regla ya tiene que ser salida oficial. Por eso te decía, o sea, eso ya lo tenemos. ¿No va a salir de la regla? Sí. Nosotros el 10 de abril queremos hacer también concesionario. Bueno, pero bueno, yo creo que ya ese tema lo veremos adelante, pero sí está contemplado la concesión. Sí, claro. Uh-huh. ¿Pero sí? ¿Cómo? Pero sí, pone que de la comisión y de invitar a Santo Maxi, entonces, ¿verdad? Para manejar los presupuestos en que se van a terminar. Y comisión de festividades citará a reunión a Sandoval para explicarle el informe de trabajo. A Francisco Sandoval, a Mónica, al proyecto deportivo. Y a Gabriel. Acompaña también Diana. Ajá. Ah, Diana, perdón. Bueno, con Gabriel. Bueno, reunión con le pongo. Comisión de festividades tendrá reunión con los. Citará a reunión. Citará a involucrados con algún tipo de presupuesto dentro del marco de la feria. O sea, citará las dependencias que cuentan con presupuesto para el marco de la feria. Exactamente. Porque yo tengo que hacer mi ampliación en enero. Sí. Entonces, en base a eso, llevamos trabajando. Cuando yo meta la ampliación, vamos más reales. Sí. Antes yo decía, con 300 para el borde, sí, para popular. Sí, para, entonces más o menos, si ya por ejemplo con comunicación hemos estado trabajando desde tiempo, ya estamos buscando proveedores de que nos ha funcionado la comunicación, que no nos ha funcionado, podemos trabajar mucho de la mano en destinar cierto recurso a medios locales, espectaculares, donde se da la difusión, radio. Pero acabe, pero yo no sé cuánto vamos a destinar para cada presupuesto de difusión. Para la brevedad, para cuando nosotros tengamos el programa, salga la comunicación. Bueno, nada más es que la Comisión de Festividades tendrá reunión con dependencias que cuentan con presupuesto para la feria de Así, ¿verdad? Ok, entonces yo nada más así rapidísimo les cuento, no tengo todavía el proyecto en mano. Pero con la ganancia que se obtuvo de la feria de 2019, se pidió que nos hicieran un proyecto de remodelación del ingreso de nuestra feria. Lo está trabajando Obras Públicas, ya que los tengan, pedí opciones, aquí mismo lo vamos a definir. Aquí lo vamos a definir en la mesa de la Comisión de Festividades. Bueno, bien. Muy bien, es todo. Entonces, si quieres, punto número 6. Punto número 6, clausura. Siendo las 3:16 de este lunes 25 de noviembre, damos por clausurados los trabajos de la Comisión de Espectáculos. Muchas gracias.